diría a mi mamá, que está cumpliendo 80 años, le diría gracias, gracias por tu amor incondicional y sin prejuicios, por tu entrega, por tu generosidad. Gracias por inculcarme la cultura del trabajo y del esfuerzo, por impulsarme a ser feliz y alentarme a hacer lo que me gusta y a que siempre persiga mis sueños. Gracias por confiar en mí, mami, y por acompañarme en todo momento. Sos mi faro, vieja, ese faro que en las noches más oscuras siempre ilumina mi camino. Gracias por ser mi vida. Hola, mami. Hola, mami. Hola, abuela. Hola, abuela. Queremos decirte... Que te amamos mucho. Que te amamos mucho. Que somos muy afortunadas de tenerte. Que somos muy afortunadas de tenerte. Sos una gran mujer. Una gran mujer. Una gran, gran abuela. Una gran, gran abuela. Y una gran mamá. Un ejemplo para todos. Una gran mamá. El ejemplo para todos. Te amamos mucho. Feliz de que disfrutes esa selva. Feliz que disfrutes esa selva. Y de que estés siempre con nosotras. Feliz, feliz en tu día. Felices 80, mami. Hola, mamita. María Elisa, Kika. ¿Qué decirte en tus 80s? Que sos una madre increíble. Una mujer hermosa, llena de paz, divertida, siempre dispuesta a disfrutar, a lo que toque, siempre acompañando, con mucha generosidad. Y te adoramos, te celebramos siempre, siempre, por mucho más. ¡Mua! Muy feliz cumpleaños, te amamos, te agradecemos eternamente por haber sido esa increíble mujer y madre, sobre todo para nosotros. Los 5 hermanos, los nietos, bisnietos, siempre ahí una persona increíble que nos dio toda esa libertad de niños creciendo y todo ese amor. Y sobran las palabras, pero bueno, feliz cumpleaños, seguimos festejando acá y siempre, y como siempre, eternamente agradecido por esa paciencia santa, por esos hermosos momentos y nada. La mejor, lejos. Vamos, viejita, feliz cumple. Estás muy feliz cumpleaños, vieja, te quiero. No voy a decir por 80 años más porque no creo que yo esté. Bueno, vos seguramente. Sí fueron estos años los mejores, sin duda, vieja, ¿eh? Sin dudas, una vida entera de compartirla juntos con la familia. Eso, fue una vida en familia, compartir una vida en familia, mamá, te quiero. Hola, Kika, feliz cumpleaños, te quiero. Feliz cumpleaños, te quiero mucho, abuela. Love you guys. Hola, Kika, feliz cumple, feliz 80. Acá estamos con tu bisnieta, deseándote lo mejor para esta nueva vuelta al sol. Te queremos mucho, disfruta mucho, te mandamos muchos besos. Hola, Kika, ¿cómo estás? Feliz cumple. Bueno, espero que estés pasando un gran día. Seguramente la vamos a pasar muy bien. Quería agradecerte porque has sido una excelente abuela, muy presente, muy divertida. Nos acompañaste unas vacaciones que nos divertimos mucho. Desde que tengo memoria estuviste siempre cerca nuestro como abuela. Como una gran abuela, así que por 80 años más. Te mando un beso grande y te quiero mucho. Hola, Kika, qué lindo llegar al mojón de los 80 también. A pesar que nos tenés medios abandonados y hace rato no venís, quiero que sepas que en casa estás siempre bienvenida y te esperamos. Te quiero mucho y que lo pases muy bien. Kika, estamos muy felices de reunirnos en tu día. Te deseamos muy feliz cumpleaños. Muy, muy felices de este gran encuentro familiar. Muchas, muchas, muchas felicidades. Muchos besos. Hola, Kika. Feliz cumple. Te desea acá tu sobrino Maxi. Y bueno, esta movida de los chicos me hizo viajar en el tiempo y recordar la época de cuando era chico y nos juntábamos para Navidad o para salir al club ahí a La Salle, creo que era.
y no sé, para mí son los recuerdos hermosos, de los más lindos de mi vida, y también el cuando ustedes nos visitaron en Brasil. Bueno, espero verlos pronto y abrazarlos. Sino que lo que te quiero decir es que yo voy a estar siempre eternamente agradecida porque vos acompañaste a mamá en el último tiempo. Y para mí eso es inmenso. Nunca te lo dije, siempre lo pensé y como siempre me quedó dando vueltas que te lo quería decir, cuando me pidieron este video dije, bueno, ya está, listo, es el momento. Porque hay una palabra desde que milito en el feminismo, el pañuelo verde y todas las cosas que vos has hecho, que es sororidad. Y básicamente lo que vos hiciste o lo que hicieron ustedes o lo que hiciste vos el último tiempo con mamá fue eso. Fuiste sorora con ella, con su atravesamiento en la enfermedad. Y yo voy a estar inmensamente agradecida, Kika, a vos toda la vida. Porque esas cosas, no hay plata, no hay nada, no hay nada que lo pueda pagar. Vos estuviste ahí hasta el último momento y para mí es algo que siempre, siempre yo te lo quise decir. Y aprovecho este video porque estoy muy agradecida de este gesto tan amoroso, de una amorosidad que es la que últimamente no hay, de acompañar con todo lo que implica esos momentos de acompañar a un otro que son muy movilizantes. Entonces, bueno, nada, quería aprovechar esto para decirte que te estoy eternamente agradecida. Te mando un beso enorme, sabes que te quiero un montón. Nos debemos un montón de charlas, espero que las tengamos. Muchas veces decís que mamá decía que yo era parecida a vos. Bueno, nada, es un orgullo entonces serlo. Y quiero que sepas que te quiero con todo mi corazón. Te mando un beso enorme y feliz cumple. Besos, besos. Marianín, ¿cómo me decís vos? Hola, Kika. Muchos feliz cumpleaños y muchos besos. Sí, muchos besos, que lo pasen lindo. No estamos acá. No así, pero bueno, desde esta manera podemos estar allá. Y hay alguien que no quiere saludar, pero sí te saluda, y ese es Bruno. Hola, Bruno, decís. Hello. Bueno, hola. Esas fueron las grandes palabras de Bruno. ¿Ok? Besos, pásenlo lindo. Chao. Chao. Hola, Kika. Tía hermosa, ¿cómo andás? Bueno, feliz 80 vueltas al sol. Un montón. Te amo. Nada, super recuerdos, navidades, domingos en familia, charlas, cultura, todo. Te amo y nada, por otra vueltita más al sol, tía. Besitos. Para finalizar este video de esta hermosa celebración, son tantas las hermosas palabras, y a veces dicen que las palabras sobran, y como en este caso son tan hermosas las palabras, las pusimos en una nube de palabras que acá están. Felicidades, madre.